Hoy no podíamos dejar de hacer esta jornada de campo porque no tenemos mucha oportunidad en estos tiempos de tener esta reunión, ¿verdad? Y usando todos los elementos que indican las precauciones, ¿verdad? El tapaboca y todo lo demás. Realizamos hoy la tarea, ya que la lluvia que tenemos no es una lluvia intensa. La tarea de campo de hoy consistió en hacer la práctica de preparar los elementos de la construcción que se llaman caballetes y de hacer la marcación, ¿verdad? La marcación consiste en estirar unos hilos que van a seguir de guía después para levantar las paredes. Y esos hilos tienen que estar en perfecta escuadra. Y entonces la tarea de llevar esa escuadra, esas dos líneas en perfecta perpendicularidad es lo que practicamos hoy en el campo de la facultad. Lo que pasa en realidad es que esta tarea es una tarea que se tiene y que se debe hacer, ¿verdad? En algún momento, lastimosamente, hoy el día programado estamos con esta pequeña lluvia. Pero esta tarea se tiene que hacer sí o sí, ¿verdad? Sin esta tarea vamos a ir todo práctica, una materia, todo teórico, una materia que es práctica, ¿verdad? Y hoy es apenas la primera jornada de campo que tenemos, ¿verdad? Porque todo esto está programado y calendarizado y en la medida que se pueda realizar, se realiza. No tenemos oportunidades últimamente por la pandemia de tener este tipo de reuniones porque es muy peligroso. Entonces no podemos desaprovechar ninguna fecha que se pueda. Y hoy permitió, la lluvia permitió, ¿verdad?, que se realice esta tarea, ¿verdad? En realidad los chicos tienen ese entusiasmo, por eso están aquí.